La actriz tiene ahora una mirada subjetiva sobre el Guernica de Picasso. Eso tengo que llevar. Guernica 1937, hubo un bombardeo donde había cosas que ya nunca serán. En ese marco han creado una ficción. Guernica de entonces nada tiene que ver con el Guernica de ahora. Entonces se ha tomado la plaza de Zumaya, este pueblo de aquí, este lugar en Donosti, el pueblo bombardeado en Burgos, son todo cachitos de lugares que conforman este lugar que fue y que ya nunca más será. Llevan 15 minutos. Amaya, que es el personaje que Luis escribió, nace en la película queriendo huir a Francia con su amor, que es un escritor mayor que ella y quiere vivir esta aventura. Entonces, para ello también ha de traicionar su moral. Y se encuentra en esta circunstancia y cae el bombardeo. Y toda la vida se desbarata. Conocía la historia. Pero tampoco conocía, por ejemplo, no fue el primer bombardeo de una población civil. Antes estuvo Durango, que es un pueblo que está ahí cerquita y que casualmente uno de los productores está allá. Pero en el rodaje con un equipo exquisito, dice, ha investigado y en su mundo quedan historias reales. De gente que sí vivió el bombardeo y me llamaba mucho la atención la de una mujer que siendo pequeñita, teniendo 9 años, aguantó allí el bombardeo y al día siguiente abrió la panadería e hizo el pan. Y conoció allí a su marido. Este bombardeo no era real. Nos echaron colacao y polvos de todo tipo por encima. Yo no he dejado de esnifar colacao. Y bueno, la gente se me acercaba y me decía, hueles muy rico. El martes irán todos a Cinemalia. Bye. Bye. A ti.